¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Parece que comenzamos una semana, pero no es así. Hoy nos encontramos a miércoles, día 1 de marzo. Lo que hacemos es comenzar mes y en mitad de esta semana comenzamos el primero de los programas también de eh, este espacio dedicado a la Semana Santa de Marmolejo. Un fin de semana el que hemos dejado atrás, en el que hemos tenido alguna que otra actividad y culto relacionado con las hermandades de nuestra localidad. Pero para hablar de ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Pedro Antonio Jurado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Vicente, y buenas a todos los que nos seguían en la programación. Nos encontramos ya en el mes de marzo, cuenta atrás. Ya este mes, el, bueno, el mes principal en actos y actividades y culto de de Cuaresma, porque bueno pues el mes en el que comprende todas la, las cofradías de pasión que celebran sus su cultos. Y bueno, pues a punto de, de, de comenzar ya esos días, esos días muy importantes para las distintas cofradías que, que celebrarán sus actividades. Donde vamos a tener pregones, vamos a tener eh, certámenes de marchas profesionales, vamos a tener yo creo que todo el mundo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Mm. Hay de todo porque cada cofradía bueno pues se mueve con sus su actividad y sus cultos y, y luego también pues bueno todas las, las asociaciones y los grupos que, que tienen más actividad en este tiempo como por ejemplo las bandas o los mismos costaleros del ensayo pues también tienen toda la gran actividad ahora en este en este mes bueno pues nosotros hoy abrimos esta ventana informativa de la Semana Santa de Marmolejo... para hacer mención a lo que ha sucedido este pasado fin de semana que ha sido Bastante largo. Lo dejábamos el pasado viernes, eh, Pedro, con la celebración en ese momento del Vía Crucis que se celebraba en el interior del templo. Ya hemos explicado qué tipos de Vía Crucis son los que salen a la calle y cuáles no. Eso es, el, el Vía Crucis a la calle eh, solo el miércoles de ceniza, que se realizó y vimos imágenes el pasado viernes, y el Martes Santo, que también se celebra un Vía Crucis por las calles de, del pueblo los demás, los demás viernes de cuaresma... ...como fue el caso del viernes pasado... ...pues fue en el templo, en el interior del templo... ...ya cada, cada viernes se irá informando de que vía ...a quién le, le toca o le corresponde realizarlo... ...todos dentro del templo... ...pero este viernes pasado fue el grupo de catequesis, catequistas... ...el que realizó el via cruci. Eh, ...los diferentes catequistas, pues unos leían las estaciones... ...otros portaban la cruz y los filiales por el interior del templo... Y el viernes que viene le tocará al grupo de lectores, lectores de la parroquia, los distintos lectores que, que suelen participar en las celebraciones, pues también eh, tendrán ese via cruci dedicado a ellos, aunque bueno pues para toda la comunidad, y todo el pueblo, todo el que quiera asistir a, a, a realizar ese vía cruci. Se agradece que sea los vía cruci en el interior del templo porque ya una temperatura bastante extrema ¿eh? En estas últimas. Por la noche este... hace hace frío, sí es verdad. Bueno, eh, también este fin de semana estaba previsto que se celebrase eh, ese ensayo solidario que al final no se pudo llevar a cabo por parte de la Hermandad de la Vera Cruz, Pedro, por las inclemencias del tiempo. Ya lo anunciábamos de que había agua anunciada para el sábado y precisamente en las horas en las que estaban previstas que saliese por las calles de Marmolejo y no lo han suspendido, han decidido aplazarlo a una siguiente fecha. El pasado jueves teníamos aquí a miembros de la, de la hermandad y ya no lo decían, que el tiempo puede ser que, que metiese la pata ese día y así fue. No, no dejó que se, pud se pudiese realizar, pero bueno, eh, lo han aplazado eh, el sábado 18 de este mes de marzo, eh, ese fin de semana en el que la hermandad re realiza la mayoría de los actos de, de la hermandad, de la Veracruz. Y entonces pues lo han puesto para ese fin de semana. Esperemos que ese fin de semana, no sabemos todavía, está un poquillo lejano, hay dos semanas y algo por medio, pero bueno. Intentarán realizarlo ese día y si no, pues creo que también lo volverán a aplazar porque... el cometido es realizarlo, es un recorrido solidario que se intenta bueno pues recaudar alimentos para caritas y es una actividad que se debe de, de realizar y debían de realizar. Muchas otras cofradías y muchos otros grupos y muchos otros bueno, estamentos pues, de, de nuestra localidad porque mmm, un poquito, un granito de cada uno, un alimento o una bolsita con unos pocos alimentos no nos supone nada y Carita lo recibe muy agradecido porque hay personas que lo necesitan y ya no solo en nuestra localidad, es que hay lugares de, pues, más cercanos a nosotros o, o comedores sociales. ...que realmente necesitan esos alimentos para, para alimentar... ...que es menos que alimentar a los más necesitados. Uh -huh. Bueno, y eso es lo que ha dado el, el fin de semana... ...junto con el ya tradicional Domingo de, de San José... ...que ya está llegando a su conclusión... ...como ya hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Eso es, este, este fin de semana pasado, este domingo pasado... ...fue el quinto, y bueno, pues son siete... Uh -huh. ya, mismo, ...ya mismo está aquí el Domingo de San José... Uh -huh. Este domingo próximo tendremos el sexto domingo en el convento a las seis de la tarde y ya, pues a las puertas, a las puertas de que llegue el día de San José, que coincide este año con el día 19, el domingo, y será la procesión y la fiesta San José de la montaña. Que por cierto, mmm, van a cambiar el recorrido de la procesión, no sé si tú también ya sí. sabes por dónde va la cosa, por esto de las obras que tenemos. Y que van a comenzar en, en breve en Marmolejo por esas calles. Este año el recorrido del traslado hasta la parroquia será el mismo, uh -huh. eso sí sigue sí, igual, pero el traslado luego ya de la parroquia al convento será diferente. Este año en vez de tirar por la parte de abajo, calle Hospital, Antonio Alcalá de San Antonio, este año subirá por la parte de arriba, eh, si no hay cambio, por la calle Iglesia, Coso y Perales. Uh -huh. o sea, un pequeño cambio, pero es solo por eso, por porque están en obra en la calle Antonio Alcalá y San Antonio, que comenzarán en breve. Mm. Eso también afectará, por cierto, al resto de procesiones. Las demás procesiones también ya han tenido sus reuniones, han hablado ya de distintos cambios de recorrido y la gran mayoría, pues, tirarán por la calle, cuando vienen por la calle Zapatero, suben por la calle Hospital, por la mm -hmm. puerta del ayuntamiento, y una pasarán por la puerta de la parroquia para tirar dirección la Iglesia de Jesús. Y el caso de nuestro Padre Jesús mmm, tendrá el cambio de que al llegar a la, al ayuntamiento girará para, para seguir con su recorrido para la calle Útica, calle Palacio Valdés, Útica. Entonces, no tendrá la parada eh, como tal en la puerta de la parroquia, pero bueno, se hará también un pequeño, una pequeña parada en la esquina esa, uh -huh. quizás mirando para la parroquia, pero sin meterse. Porque el desviar la procesión ese pelín para luego volver para atrás es, es mucho jaleo mueve que mueve solo la imagen hasta la parroquia o mueve también a la gente que va acompañando, la banda que hace, se queda aquí y sigue tocando y la imagen está allí más retirada, entonces eh, han decidido, o por lo menos eso eh, me han comentado de la directiva, que, que la imagen hará la parada en la, en la esquina del ayuntamiento, con la plaza, para seguir para la calle... calle Palacio Valdés. De lógica, es más fácil mover a menos personas hacia un sitio que no todo. Claro, porque es tontería, es un movimiento bueno, muy pequeño para la puerta de la parroquia y, metros, sí. y volver para atrás es más jaleo. Mm. Entonces, quizás la imagen no pase por la puerta de la parroquia este año, pero bueno, es, es por circunstancias que, que ya está, que son mayores, fuerzas mayores. Bueno, otra de las actividades que eh, están en mente para celebrarse el día 11 de marzo. Ya adelantamos, estaba fechada un certamen de banda que organiza la Virgen de la Esperanza. Eh, anoche comunicó la presidenta que se suspende ese certamen, no se va a llegar a realizar. Bueno, por lo tanto, eh, es una actividad que también es, es, suele pasar que en las cofradías programan actividades y piensan en realizar actividades pero bueno si por algún alguna cosilla pues no se pueden realizar pues hay que suspenderla o hay que aplazarla como mm. es el caso que hemos hablado antes de, del recorrido solidario y bueno pues ya el año que viene se, se volverá a buscar otra, fecha otra fecha claro eh, había una de las bandas que quería participar y no podía estar presente porque tenía otras eh, cosas también que en las que estaba presente la, la asociación y por lo tanto se ha decidido no celebrarlo en esta edición del 2023 eh, se hará en el 2024 para que los proyectos recordemos porque eso era para que los proyectos que tienen en mente la cofradía de Jesús Preso y de la Virgen de la Esperanza eh, se puedan llevar a cabo hemos visto uno recientemente que ha sido el paso de María Santísima de la Esperanza y este, Pero es año, que este año tenemos vamos también, a ver otra novedad también tenemos cambio en el paso de Jesús Preso entonces claro todo eso conlleva gastos conlleva pues eh, movimiento de la cofradía que, que no es el, el cotidiano y el normal ...entonces deben de buscar otros ingresos... por otra por otra parte que no sea los simples recibos de hermanos y, y lo más diario uh -huh. y bueno pues seguro que buscan otra otra alternativa otra actividad para poder sacar algunos algunos beneficios para para conllevar ese esos cambios que están realizando la hermandad, que bueno, es verdad que, que han cambiado ese trono de la Virgen de la Esperanza a Senada y ahora están ya con el de Jesús preso, y será un cambio a bien para quitar peso y para que vayan más cómodos los que portan el paso. Muy bien, pues esto es lo que le podemos contar en el día de hoy. Sí, decir, Pedro, que mañana volveremos a partir de las 9 de la noche y con más contenido. Esta semana, ¿qué le vamos a ofrecer a la audiencia de Rosa y Espina? Eh, además del programa de hoy, que era un poquito informativo, como solemos en los mm. lunes de cada semana, pues mañana tendremos aquí a un fotógrafo aficionado. ...me gusta coger, ya llevo varios años... ...que cojo a un fotógrafo de, de la localidad... ...ya sea profesional o, o aficionado... ...y en esta ocasión va a acompañarnos Antonio Gallardo... Eh, ...Chaparrete, para que lo conozcamos... ...como todo el mundo conocemos por los motes... Eh, ...desde su más... ...bueno, pues su... Es una, ...él es una persona que está en un sitio callado... Silencioso, y, y bueno, pues muestra también sus fotografías al pueblo cuando las realiza. Suele subir las fotografías a Facebook, a distintos sitios, y son muy bonitas. Una fotografía muy buena, casi también <coughs> este hombre. Y me acordé de él, se lo ofrecí, y entonces va a estar con nosotros en la jornada de mañana mostrándonos algunas fotografías de las que realiza en Semana Santa. Y el viernes también tendremos otro programa con miembros de las distintas juntas directivas, pero miembros jóvenes. Eh, quiero realizar un programa, eh, aunque cada cofradía tendrá luego su programa, como todos los años suelen hacer, y ya hablan ahí de sus proyectos, de todo lo que están realizando y todo lo que quieran hablar y mostrar al pueblo, pero mm, eh, en la jornada del viernes serán solo los miembros jóvenes de las uh -huh. cofradías. Vendrá un miembro de cada cofradía de pasión, y bueno, pues quiero hablar con ellos, quiero hablar y ver sus inquietudes, cómo se ven participando en, en las cofradías de lleno, porque es que el pasado año, por esta fecha, entraban a formar parte muchos de ellos que no han entrado nunca a formar parte de una, cof una cofradía, una junta directiva. Y bueno, pues también quisiera ver cómo llevan trabajando ese año, primero. ...si se ven con ilusión, con ganas... ...si también tienen ideas nuevas... ...que puedan aportar a la cofradía y bueno pues... ...sobre todo eso, que la gente joven... ...tiene que ir cogiendo las riendas de las hermandades... ...los mayores han estado muchos años... Mmm, ...algunos de ellos pues se tienen que ir retirando... ...por edad, por enfermedad, por... ...bueno, porque no se ven ya capacitados... ...y si no cogen rienda gente joven... ...y van aprendiendo un poco lo que es... Eh, ...el movimiento de, de la cofradía pues... No, no va a seguir el, esta, esta historia que, que estamos siguiendo y que nuestros antepasados pues, nos han ido dejando esa herencia. Y es que hasta hace unos años eh, nuestro Padre Jesús tenía el grupo Joven Nazareno y Estrella, eh, la Hermandad de la Veracruz también contaba con, con miembros jóvenes para mm, realizar ciertos actos. Y el resto de las cofradías se han ido uniendo a, a, a ellas mismas, a esas cofradías, creando su, su grupo joven en estos últimos años, que es un acierto porque sí. desde ahí también hay que trabajar. Claro, eh, no vamos a ter, no vamos a contar con, con los miembros de los grupos de los jóvenes. Grupos, sí, pero no. con gente joven. Pero sí, los que han entrado o, o están, porque estuvieron ya un poquito de antes también, jóvenes que están en las directivas, juntas directivas, con cargo, con... ...con, con voz y voto ya para, para poder decidir cosas... ...porque un grupo joven, como en el caso de nuestro padre Jesús... ...que tiene, todavía mantiene ese grupo joven... ...han cambiado muchas personas de las que en el grupo joven... ...porque es verdad que ya se han ido siendo mayores... ...ya no, no pertenecen al grupo joven... ...pero el grupo joven, bueno, está para ayudar... ...para realizar actividades, para dar opiniones... ...y quizás hacer actividades y cosas... ...que, que, que las organizan ellos como grupo joven, pero... Pero claro, tienen que tener la aprobación de esa junta directiva o ayuda de esa junta directiva. Pero yo me refiero ahora mismo a, a vamos a tener a jóvenes aquí, cuatro jóvenes, las distintas cuatro cofradías de pasión de nuestro pueblo, cuatro jóvenes que están en la directiva, que tienen cargo eh, uh -huh. de vocal o de secretario o de un cargo más, más fuerte dentro de una cofradía. No es solo el presidente el que lleva la cofradía, eh, tiene varios, varios a su alrededor que... ...que forman esa junta directiva... ...y son los que, bueno, pues deciden también... ...y, y llevan adelante la, los, los proyectos que la cofradía realiza. Pues como ven, muy interesante lo que resta de semana... ...para ofrecerle a todos ustedes... ...en cuanto a la programación de Rosa y Espina... ...Pedro, ¿algo más que añadir? Pues nada, que, que estamos de lleno... ...y preparando muchos más programas... ...que, que nos quedan todavía por delante... ...que la cuaresma acaba de empezar... Y todavía por eso no hay mucha programación porque muchas hermandades todavía no tienen apenas actividades o las bandas todavía no tienen así actividades fuertes de conciertos y cosas y por eso todavía estamos empezando, empezando poquito a poco. Cuando se vaya aproximando más la Semana Santa tendremos mucho más material, muchas más actividades que mostrar y que enseñar que se realizan o que se vayan a realizar y. Bueno pues eh, de lleno, de lleno y con ganas. Y bueno, es que tenemos nuestro próximo programa 100, eso yo ya llevo diciéndolo unos días que, que el programa 100 está ya al caer. La próxima semana tendremos ese programa 100 que quiero que bueno pues que se haga un programa distinto y especial y con ganas de, de cumplir mucho más. Pues seguro que sí. Gracias a Pedro por habernos acompañado en este programa. Nos volvemos a escuchar mañana a la misma hora a partir de las 9 en el canal local de televisión y en redes sociales.